A continuación tendremos la oración a la bandera, la cual será dirigida por la joven Juana Margarita Chávez Leiva, alumna del octavo grado del Centro Escolar Timoteo Liébano. Fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. Damos las palabras alusivas al acto dirigida por el señor director del centro escolar. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. En este día 13 de septiembre de 2011, el centro escolar Timoteo Liébano se honra en celebrar sus 68 años de nominación y se enorgullece de contar con todos ustedes para conmemorar los 150 años de que en nuestro municipio se fundara la primera escuela pública del pueblo. Según crónicas antiguas, se sabe que el primer maestro en venir a nuestra tierra, el profesor Antonio Hernández, inició por 1959 una escuela que era pagada por padres de familia durante la administración del general Joaquín Eufrasio Guzmán, y dos años más tarde, durante la administración del capitán general Gerardo Barrios, fue establecida oficialmente la escuelita que iniciara el profesor Hernández. Desconozco en este momento dónde funcionó esta escuela durante sus primeros años, pero con el paso del tiempo he podido encontrar documentos que confirman las historias de sanpedranos antiguos que fueron alumnos de esta antigua escuela, y que comentaron en su momento que recordaban un edificio como un beneficio de café, con largas pilas donde se procesaba el valioso grano, y un predio donde hoy queda nuestra cancha de basquetbol, como el patio donde se secaba al sol este producto de nuestras montañas. El edificio actual está ubicado en un inmueble comprado en 1948 por el gobierno de El Salvador al señor Jorge Abraham Bendek. Este terreno era conocido en ese momento como la finca número 138, que incluía un solar urbano conteniendo un edificio de lámina y tejas, así como un patio encementado para secar café, y fue pagado por un valor de 1.500 colones. Según datos obtenidos, existe en la Biblioteca Nacional un acta de 1907, donde la comunidad sanpedrana solicita al Supremo Gobierno la construcción de un edificio para que funcione su escuela. Por conversaciones con personas entendidas en el asunto, se espera dentro de poco lograr una copia de este documento de tanto valor cultural para el municipio. Luego de tantos años de historia educativa, es buen momento para reflexionar sobre los logros que la escuela pública ha alcanzado. Por ejemplo, de tener una sola escuela, ahora tenemos 13, de las cuales tenemos una muestra en este mismo lugar con todos ustedes que atendieron nuestra invitación. Y hoy, junto a nosotros, se unen para dejar un precedente en la historia de San Pedro Nonoalco. Hicimos una fiesta en este año, pero no es un año común y corriente, pues es el de los 150 años de la escuela pública del municipio. Otra fiesta como hoy no habrá posiblemente hasta dentro de 25 años,
cuando nuestros sucesores celebren los 175 años y tal vez en un futuro los 200 años de esta escuela pública del municipio. Por eso, los músicos de las bandas presentes, los bailarines, los alumnos, sus maestros, las autoridades locales y el público observa, pueden decir que estuvieron acá un siglo y medio después que los primeros alumnos poblaron la primera escuela del municipio. Y como parte fundamental de la historia de la escuela pública del pueblo, quiero compartir con ustedes algunos datos obtenidos del libro de actas de otra gran escuela del municipio, la Escuela de Niñas Antonio Hernández, que también lleva el nombre de la persona que inició esto de la educación en esta tierra. Sus historias son tan fuertes como las del centro escolar actual, al que se unió en 1975 para dar paso a la primera escuela mixta. Sobre estas dos tremendas bases se fundó la educación más reciente de San Pedro Nonualco. Y sacado de sus páginas más memorables está el escrito de la entonces directora profesora María Luisa de Morales Barrientos, donde declara: en 1953 visité al canónigo reverendo padre Rafael Claros, párroco de la iglesia basílica de San Salvador, rogándole que nos hiciera la letra del himno Antonio Hernández. La música la puso el filarmónico J.C. Aguilar, quien se ha distinguido por su ejecución de violín y otros instrumentos. Trabajó además en la banda de los Altos Poderes. El 14 de septiembre de 1954 lo cantaron por primera vez las alumnas para un aniversario de la escuela. Y del puño y letra del recordado José Teodoro Ventura, la partitura copiada se mantiene en un libro cuyos versos comparto con ustedes a continuación. Esta es la letra del himno a Antonio Hernández que tenía la escuela de hembras, de niñas, en la antigüedad. Oh maestro abnegado y fiel hombre, al impulso de noble fervor, esta escuela en que vive tu nombre, hoy entona dulce himno en tu honor. De Juan Vértiz discípulo fuiste, tu orfandad él cubrió protector. De ese apóstol de Cristo aprendiste la alta ciencia de dar con amor. Mensajero de dicha llegaste a esta tierra mansión de quietud. Siempre en ella del niño inculcaste en el alma bondad y virtud. Fue tu hogar de ternuras un nido, en ti el huérfano un padre encontró, el enfermo en pobreza abatido, tu saber generoso alivió. De tu vida el vigor declinando, cesó al fin sin fecundo irradiar. Todo un pueblo tu muerte llorando, proclamó tu bondad singular. Con San Pedro Nonualco enaltece tu memoria de gran bienhechor, un enjambre infantil que te ofrece el clavel inmortal de su amor. De la violencia, de la ausencia en su lugar, hagamos que estos 150 años de educación en el municipio se reflejen en nuestra conducta, de modo que los antiguos maestros de esta ciudad se enorgullezcan de la obra que se inició hace tanto y que muchos siguieron hasta llegar a este día. De modo que San Pedro Nonualco siga siendo la mansión de quietud con la que se le conoce desde siempre, y que de igual forma como hoy lleguemos a nuestro centenario con la alegría del trabajo bien hecho y la compañía de todo el municipio que reconoce su identidad cultural. Por su atención, muchas gracias.